¿Qué onda, amigos? Yo soy Matías Fútbol. Como bien sabrán, bienvenidos a otro nuevo video. Hoy tenemos el unboxing y la review de pues estos zapatos que ya tienen un rato afuera en el mercado. Son las Predator 18 más, la versión sin agujetas, la que prosiguió de la 6. Regresa, como dije en el video pasado, un icono. Digo, ya habrán oído hablar mucho sobre eso, entonces vamos a hablar sobre el guante, sobre la bota. Vamos a platicar un poco sobre estas cosas y pues nada, vamos a empezar, ¿no? Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre la caja. Así te viene. Bueno, está metido. Así. A mí me llegaron así, están un poco sucias, pero se supone que debería estar negro. Una caja que dice Predator. Esto es la etiqueta, una estampa de la, más bien de las botas. Acá abajo viene Saídas International Trading. Y ya, ¿no? Entonces, las cajas de las 18. De las 18 más son un poco diferentes a las de las 18.1. Porque la de las 18.1 suele ser una caja normal. Esta es un poco diferente. Mira, a ver cómo la abro y se supone que debe resbalar así. Uy, se me va a caer. Mira, para que tengan una visión un poco más amplia, vamos a echarles un para atrás. Se supone que si las abres, esto se echa para abajo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, vamos a quitar esto acá. Y ahorita van a ver cómo los va a usar. Entonces, pues, dejan caer las botas. Y pues nada, ¿no? Dice, la caja dice, I follow my instincts, I lead, I dominate. Y es lo mismo, pero en francés. Entonces, bueno, vamos a poner la caja acá y vamos a regresar a la vista un poco más específica hacia las botas. Entonces, bueno, te vienen las botas, evidentemente. La famosa string bag de los Predator. La única diferencia con las estas es que la de los 18 más te viene con una separación entre dos, para, yo creo, meter las dos botas, una acá y otra acá. Es la única, aquí no hay nada en la otra. Te viene con dos plantillas extra. Aquí te viene con las de Boost, como pueden ver. Están allá. Es un poco complicado sacarlas, pero te viene con dos plantillas extra por si pues no te acomodan. Te viene con un calzador, ya que esta bota es evidentemente sin agujetas y puede costarte un poco metértelo, entonces te dan este detallito. Y pues esto. Entonces, pues vamos a hablar un poco sobre el color. Esta pertenece al Cold Blood Pack. Me parece que fueron lanzadas aproximadamente hace como 4 meses. Me decidí por estas por el precio. Está en una oferta buenísima, 4.300 pesos estas. Imagínense que estas valen 4.300 pesos, me costaron a mí con personalización, 4.800 más el envío. Entonces, total pagué 4.800 pesos por esto. Y pagué por esto aquí en México, que me, bueno, en realidad ya hablaré sobre mi opinión, pero las botas con agujeta Predator valen 5.500 y estas 9.500. 9.500 y pagué 4.800, o sea, ¿me entiendes? Me ahorré 5.000 pesos nada más. También las del nuevo pack están muy baratas, 5.000, pero pues me decidí a hacer una inversión un poquito menos grande y me gustaba un poquito más el color e irme por estas, aunque realmente, como saben, es el mismo zapato, solo cambia el color. Entonces, pues te trae un poco de vibras antiguas de las Predator con el color blanco, rojo y negro. Aunque pareciera que es realmente rojo, no es completamente rojo. Para ver una comparación, bueno, les voy a enseñar una caja. Mira, para que te hagas una idea, para que se hagan una idea, este realmente es un rojo vivo. Vamos a enfocar. Y esto es un poco más como rosa. Me gusta a mí mucho cómo se ve. Incluso me gusta cómo se ve más con esto que como se vería con un color así. Bueno, vamos a dejar la caja acá abajo. Entonces, para que se tomen en cuenta eso, ¿no? A lo mejor te puede gustar más, menos, pero pues no se ve muy bien en una foto la bota. Entonces, ahora podemos apreciar como primera comparación. Disculpen los sucias, hace mucho que no las uso, pero son las que más uso. Entonces, pues por eso están así. Me han preguntado mucho cómo va mi lesión. Muchas gracias, ya mejor. Me parece que tengo una semana y media más y ya estaremos listos para grabar playtest y cosas así. Entonces, pues como pueden ver, bueno, no creo que lo puedan ver, pero la textura en esta parte, a esta parte, vamos a enfocar.
Es un poquito diferente. Aquí es un poco más rasgado, más parecido a lo que vemos acá. Y aquí es un poco más liso, más parecido a lo que vemos acá. Entonces, un detalle. Nada más, bueno, esta bota está fabricada totalmente en Prime Knit y cubierta por un material sintético a lo que hacen llamar Control Skin, que también es una recubrición, como lo quieran llamar, del Prime Knit. Se supone que es de esquina a esquina el material tejido, no lo sabemos, yo supongo que sí. Un material elástico que comprende toda la bota y pues solo se deja ver una parte y lo demás está recubierto por la parte sintética, ¿no? Entonces, pues lo que podemos ver aquí, la diferencia mayor, como sabrán, como son magos, como son místicos, son acá, es que una tiene agujetas y otros no. Donde esta no tienes agujetas, tienes exactamente lo mismo, pero un material, en realidad es el mismo material, como saben, pero es mucho más compresivo, son mucho más hilos a comparación de acá. Es mucho menos compresivo, ya que pues evidentemente tenemos el tema de las agujetas para ajustarnos. Ojo, si piensas comprarte una bota sin agujetas, tienes que tener en cuenta que como te las pruebes, cómo te van a quedar. No puedes personalizar el ajuste, no hablando como lo que vendría siendo las Pump Fitters, sino acá en realidad, pues si estás un poco cansado, te las desamarras y ya, te las aflojas, acá no, acá te las vas a tener que quitar. Yo tenía las Ace 17 más, una bota buena, pero no era mi favorita, me parecía que era un poco incómoda, sobre todo en el tema de la talonera. Entonces decidí comprarla esta un poquito, una media talla más grande, pues ya que tuve una mala experiencia de mi talla en la otra. Me parece que está mejor hecha, aquí era totalmente un material sintético en la otra, entonces era mucho más rígido el asunto. Ojo, no me las he puesto, ahorita ya verán cómo me las pongo y mis primeras impresiones. Entonces, pues yo creo que es todo. Vamos a hablar un poco sobre la suela. Es exactamente la misma suela, evidentemente el cromado es completamente diferente. Es una combinación de tacos laminados con tacos cónicos. Venimos con el detalle de las suelas en Boost. Dice Control Frame, que es evidentemente el nombre de la suela. Entonces yo creo que la única diferencia entre estos dos notable es el tema de las agujetas, evidentemente. Y pues, puras cosas meramente estéticas. Les voy a poner una foto de este pack aquí. Ya verán cómo la parte de la talonera es completamente diferente. Acá es cromada. Bueno, en el laceless, y acá es completamente pues seca, así. Es lo mismo ocurre. Aquí podemos ver una amplia diferencia, incluso que ya están muy usadas. En este papel que había pegado yo acá, te comenta pues que el cromado no va a durar mucho si las usas mucho. Estaría bien que te durara, pero pues no. Sé bastante bien el tema del cromado. Entonces, pues podemos ver que características técnicas lo son todas. Ya poniéndolas un poco más a comparación con lo que vendría siendo, porque como ya saben, pues tengo estas también. No he hecho una review, no es mi bota favorita, es modelo TF Turf, pero muy amplios de acá, entonces no te permite encajar bien el balón con el suelo. Es un poco parecido, sí, la construcción es prácticamente la misma. Esta es mucho más estrecha y esta es un poco más holgada, más tranquila, más menos dura. Entonces, pues es para un juego más relajado, sobre todo para canchas muy agresivas, pero no para jugar fútbol 11, por ejemplo, porque yo soy portero y pues en un saque de meta quieres hacerlo y no puedes tan bien por este tema. Mire, con una injerción me parece de material un poco más rígido para favorecer la durabilidad, como vendría siendo toda esta parte, la zona del boost, la parte de acá. Entonces, como es muy amplia esta zona, vamos a enfocar. Pues no te permite hacer contacto entre el suelo y el balón porque es muy amplio. En cambio, pues como este es un taco, es mucho más holgada esta parte, mucho más cónica. Entonces, pues los tacos evidentemente son para jugar en pasto natural. También los puedes usar en pasto sintético. Me parece que no hay solaje para estos tenis. No estoy seguro. Pero sin problema, también los puedes utilizar en cancha sintética, ¿no?
Bueno, ya los tengo aquí puestos. Mis primeras impresiones son, evidentemente, como es un zapato laceless, un zapato sin agujetas, es un ajuste bastante bueno, como debería ser, muy apretados. El tema de la talonera, digo, los estoy utilizando en el suelo, como pueden ver, porque no puedo jugar todavía. Pero un zapato muy compresivo, no de lo más cómodo, por lo menos a la hora de ponértelos recién sacados de la caja. Un poco tiesos, ya sé cómo pasa con estos. Ya sé, el material ya se irá ablandando poco a poco con los usos. Fácil de poner, ya veremos si fácil de retirar en este momento. Realmente fácil de retirar. Fíjense cómo está este, media talla más grande de los míos. Vamos a checar la talla. Aquí está, este es 45 de tercio, 11 y medio, ok. 10 y medio, ok, perdón. Yo solo suelte media talla más chiquita. Fíjense cómo este son las Nike Crew. No son, son unas True Socks, que suelo jugar con ellas. Es un calcetín no tan gordo. Y realmente siente la compresión. Es un zapato muy compresivo. Digo, no los he utilizado, ya los estaré utilizando y les comentaré cómo los veo. Entonces, pues, esas son mis conclusiones de primera vista. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.